Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. Entonces, el Señor le dijo a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte de camino a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían matar al niño. Todos los niños de Belén fueron ejecutados menos uno.
en aquel momento también apareció Jesús. Fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Bautizado Jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Segundo movimiento, las tres tentaciones. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y lo puso en el alero del templo. Y el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles se le encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Después, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y el diablo le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Y Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo dejó. Y he aquí que se acercaron unos ángeles para servirle. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado.
Tercer movimiento. Llegada al templo, la Santa Cena, captura, juicio, crucifixión y esperanza. La gente extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y también las tendían. Y esa misma gente que iba delante y detrás de él gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: ¡Está escrito! Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones.
Entonces Jesús se fue con ellos a un huerto de olivos llamado Getsemaní y les dijo a sus apóstoles: sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Levantaos, vámonos. Mirad, que el que me va a entregar está cerca. Juro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que suelte?, respondieron: ¡a Barrabás!
aquel momento soltaron a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregaron para que fuera crucificado. Trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas, lo llevaron a crucificarle, hicieron cargar con su cruz hasta un monte llamado Gólgota, que significa calavera, obligándole a cargar con todo el peso. Pero Jesús, dando un grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se partieron.
Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo el poder, en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.